Recuerdo que la Diana Boloco me dijo, eres semifinalista de Got Talent Chile, y yo me sentí bastante bien. Si paso o no, yo estoy igual de feliz, porque yo quiero disfrutar la experiencia de estar aquí en Got Talent Chile, que hasta ahora la estoy disfrutando mucho. Fuerte el aplauso para Tomás. Siempre salgo a tono de tus artistas. Pero trato. Esta chaqueta es como de Antonio porque te queda un poco chica, mira. Pero un poco nomás. ¿En serio? Aplasta Antonio, yo cacho. No, estoy abajo con el traje, entonces. Por eso, ¿no? Muy bien. Diálogo Loco, ¿qué le pareció ahora esta versión de Europe? Querido Tomás, creo que fue una maravillosa decisión la que tomaste esta noche. Tu manejo del inglés, tu presencia escénica, la manera en que te mueves en el escenario, cómo coqueteas y juegas con las cámaras, porque esto es un programa de televisión, y además lo linda que te salió la canción. Para mí, la de hoy fue tu mejor presentación hasta ahora, Tomás. Te felicito. Gracias. Pacho. Tomás, ya. Bueno, genial. Estuviste genial en la elección de este tema. La vez pasada, este jurado tuvo problemas para darte el pase siguiente, porque si bien Queen lo haces con mucha propiedad también, el registro del último tema, la verdad es que fue demasiado duro para ti.
pero veíamos talento, veíamos esa capacidad, veíamos ese Tomás tan choro en el escenario, o sea, es muy simpático y es muy, mucho ángel y con mucha calidad además. Entonces dijimos, bueno, otra oportunidad. Y hoy día la rompiste. Hoy día haces un tema, para mí, un modo de ver, muy cerca a la perfección. Te felicito enormemente, eres un gran cantante. Muchas gracias. Gracias, Pancho. Bueno, querido, ¿está su familia? Sí. Ahí levanten la mano, muy bien, lo mostramos. Ahí está la familia de Tommy. Un aplauso para este gigante. Levanten el cartel. Levántelo nomás. Vamos, Tomás, dice. Muy bien, Tommy, este aplauso es para ti, te felicito de todo corazón. Que le vaya muy bien. Un aplauso para Tomás y su banda.